Eres profesor de investigador a tiempo completo en la Universidad del Magdalena en Santa Marta. Es filólogo, ¿no? Pues también ha estudiado con énfasis en literatura y sobre todo pues, ha trabajado muchísimo con estudios del Caribe en la Universidad Nacional de Colombia. Ha coordinado el proyecto, creaste realmente el programa de antropología de la Universidad de Magdalena durante varios años, 7 años estuviste dirigiéndolo, y tiene un grupo de investigación que se llama Investigación Oralidad, Narrativas Audiovisuales y Culturas Tradicionales del Caribe Colombiano, se llama Oraloteca. Entonces nos iba a poner un vídeo que es sobre una masacre, ¿no? La de Playón de Orozco, pero como ya es un poco más tarde y bueno, igual luego si os parece bien podemos verlo, también podemos incorporarlo si te parece bien, que son 20 minutos el documental o... No sé, como usted diga. Bueno, está en internet. Está en internet, lo podemos ver, ¿no? Bueno, luego lo vemos, ¿no? Entonces venía a contarnos su trabajo sobre las masacres que tienen lugar en la zona caribeña en la que él trabaja. Y él ha escrito pues, mucho, y ha escrito y editado muchos libros, sobre todo sobre tradición oral y cultura popular en el Caribe, como por ejemplo Las voces del tiempo, Mitos y leyendas de Colombia, Mitos y leyendas del mundo, Respirando el Caribe, Pensando la región, Etnografías propias para la construcción de un discurso regional. Y una cosa que me ha interesado mucho es que también es escritor y escribe libros para niños y jóvenes, por eso está premiado, ha ganado un concurso nacional del cuento, y tiene libros como Yo y mi mundo, Cuentos para leer antes de dormir, pues espero que sean sobre otros temas, ¿no? Y Samuel Zaino, que también, bueno, nos puedes contar un poco tu trabajo y también pues tu trayectoria literaria, ¿no? Pues muchas gracias. Mi trabajo, como lo leyó el profesor, se mueve en dos líneas. En la línea de la antropología, que soy antropólogo de la universidad, una maestría en estudios del Caribe, y una licenciatura en literatura. Y esas dos cosas pues me han permitido mirar procesos del Caribe. Yo soy del interior del país, de la capital, Bogotá, pero llevo 20 años viviendo en el Caribe colombiano. Mi esposa es samaria y entonces uno sigue para donde va la mujer. Entonces pues ella optó por irnos para allá y allá trabajamos. Mi trabajo comenzó mirando las oralidades y por las oralidades como un punto de quiebre en el Caribe, pero por alguna razón se atravesó el conflicto. Creo que es lamentable que uno se tenga que dedicar al conflicto. Creo que en México pasaría lo mismo, ¿cierto? O sea, como un académico, como una persona tenga que dedicarle a estudiar el conflicto. Si el conflicto no debería, bueno, el conflicto paramilitar y guerrillero, porque el conflicto es la dinámica, la dialéctica de la vida, pero el conflicto y en las maneras como se da el conflicto en Colombia, pues generan unas formas sumamente complicadas, preocupantes, y entonces mi trabajo como antropólogo se unió con el de literato, sino con el del el poquito de creador que tengo, y comenzamos a trabajar en escuchar las personas, y resulta que de escuchar las personas, pues las personas la veían a uno como el Estado. Pasamos de una universidad pública al Estado, y entonces el Estado, que había estado ausente durante todo el tiempo en el Caribe colombiano y en las periferias, pues nos volvemos el único instrumento realmente en algunas partes del Caribe colombiano que aborda
este flagelo, esta enfermedad que nos está carcomiendo como un cáncer a los colombianos y ahora se ha pasado a los mexicanos y se ha pasado a otros países latinoamericanos, digámoslo así. Pero creo que en eso pues estamos muy, muy, muy parecidos en Latinoamérica. Y esta charla que me interesaba, ojalá poderla desarrollar completa, también el computador en España me sacó, que dije, me sacó la mano y no entendía el técnico. No entiendo, se le cayó una mano. En Colombia dice, sacó la mano cuando se daña. Es... Me pareció interesante que se me haya dañado el computador porque volví al bolígrafo y entonces escribí, y me di cuenta que todavía sé escribir con la mano. Entonces la charla que habíamos creado era como la antropología, el antropólogo y la investigación en espacios de conflicto. Y ahí quisiera iniciar con una lectura, no con una lectura, sino con una frase o un párrafo que está en, como antropólogo, que está en el libro de Llovera, en la antropología como ciencia, un libro que, una colección de un editor antropólogo que sacó varios títulos en los 70, en los 80, la antropología como ciencia, la antropología política, la antropología y las ciencias sociales, varios tomos, y este de la antropología como ciencia, y escriben ahí los grandes antropólogos hegemónicos del mundo occidental. Y en uno de los artículos escribe Kaplan y Manners, son dos teóricos norteamericanos, estamos hablando del 79, es este artículo, se lo voy a leer. Dos reglones. En otras palabras, dice Kaplan y Manners, en otras palabras, el hilo común de la crítica que circula por las distintas argumentaciones consiste en que los antropólogos han traicionado tanto el potencial humanista como el científico de la disciplina. A nivel humanista, en cuanto grupo ha fracasado en logrado adoptar una postura contra las injusticias sociales de las que tenían noticias al llevar a cabo su investigación. Y como científicos sociales son deficientes porque han fracasado en analizar algunos de los acontecimientos políticamente más significativos de nuestro tiempo. En conjunto, pues la disciplina ha sido culpable de ignorar las desigualdades sociales, políticas y económicas del statu quo, especialmente en las situaciones coloniales, 1979. Y eso lo traigo a colación porque a la postre es el San Benito que debemos tener. Yo no diría que solo la antropología, yo diría que las ciencias sociales, los humanistas y los que... Yo diría que todos los académicos en general. Y arranco con eso porque como antropólogo y como hago antropología o aparentemente nos movemos en la antropología, trabajamos el conflicto. Y el conflicto en unos espacios de violencia, porque hay conflictos que no necesariamente son en espacios de violencia, ustedes bien lo saben. Y entonces, en ese espacio de violencia quise meter esto en lo que es la teoría, en la teoría de la gramaticología, lo que Segre y Greimas llaman un plan narrativo, ¿cierto? Es decir, un plan narrativo y el discurso, el conflicto es una narrativa, ¿cierto? Y esa narrativa tiene unos niveles, dice Greimas, hay un actor y hay un actante, ¿cierto? El actor es el sujeto directo y el actante son aquellos sujetos u objetos que oscilan en ese plan narrativo.
Y ese plan narrativo, pues es el que me interesa a mí proponer un poco y escuchar, tanto al profesor como a los jóvenes que están mirando y que pertenecen al seminario. Ese plan narrativo, por supuesto, el primero es el actor, el primer sujeto es el antropólogo que hace antropología, ¿cierto? Es un actor y un actante, el actor y un actante que hace una antropología, pero para que haya antropología debe haber teoría, es decir, lo que hace a la antropología es su elemento teórico, sus bases teóricas. No hay antropología si no hay teoría, y no hay antropólogo si no se circunscribe a una teoría, aparentemente, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el investigador debe moverse en una antropología, y esa antropología, como ciencia, está construida bajo unos para qué y unos por qué, ¿cierto? Es decir, se construye bajo unos para qué, se construye bajo unos por qué, y el nivel, la ciencia se construye, la ciencia de la antropología y probablemente las otras, en la capacidad de abstracción que diferencie lo cotidiano de lo académico. Es decir, la antropología es antropología en la medida, es teoría, en la medida en que tenga la capacidad el antropólogo de abstraer de las cotidianidades, de las realidades, abstraer y teorizar sobre esas abstracciones. Eso nos lleva a unas reflexiones interesantes. Es decir, siempre el foco que no podemos perder es que estamos, o estoy hablando, hacia el conflicto, de la antropología del conflicto, el conflicto guerrillero, militar y paramilitar en Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo construir una abstracción del conflicto, y en esa medida debo ir superando la realidad del conflicto e irla pasando a la abstracción del conflicto, porque no me puedo quedar como antropología en la realidad del conflicto. O sea, como ciencia no se puede quedar, no se debería quedar, ¿cierto? Entonces, en esa relación, el investigador debe imponer su rol actancial, es decir, debe, desde su condición de investigador, no desde sujeto, sino desde su, no de sujeto común y corriente, sino desde sujeto investigador, debe construir y debe mirar el proceso del conflicto. Y ese proceso lo debe crear un corpus teórico. Y ese corpus teórico se vuelve una especie se vuelve, ¿no? Es una episteme. Y en términos platónicos, esa episteme es lo que lleva a la verdad, ¿cierto? Es decir, es desde donde yo mire, con las herramientas que me da la antropología, que yo, investigador, construyo un corpus teórico, y ese corpus teórico me lleva a la verdad. Y por lo tanto, en esa construcción, yo llamo a eso, en la democratización del concepto, todo el mundo tiene derecho a poner conceptos. Todo el mundo pone conceptos, solamente que, como toda democracia, pues tiene sus
arriba sí tiene sus abajos, ¿cierto? No, a veces los conceptos de los abajos no son los que determinan la epistemia total de la ciencia, sino que son los conceptos de los arribas, ¿cierto? Una de las disputas que había contra Anderson cuando publicó las sociedades, las comunidades imaginadas, la pregunta que le hacían los filósofos de la escuela argentina era: ¿y quién lo autoriza para imaginar? Es decir, ¿quién autoriza a quién para imaginar? ¿Quién tiene la capacidad de imaginar? Aquí volvemos a la pregunta, ¿quién tiene la capacidad de nombrar? ¿Cierto? Dice Saramago en un bello libro: conoces el nombre que te dieron, desconoces el nombre que llevas. A veces eso pasa con la ciencia. Con las ciencias sociales, sí que más. Y entonces, en estas realidades, fíjese que si miramos el foco, lentamente nos vamos alejando, yo como sujeto, me voy alejando de la realidad y me voy metiendo al intríngulis académico, pero la realidad sigue. Y esta también sigue, ¿cierto? Eso es algo que quiero que tengan en cuenta para la discusión final. Entonces se construye un diccionario cerrado de términos. Ese diccionario cerrado de términos es el que comienza a darnos los niveles de complejidad o no de una ciencia, independientemente de qué ciencia sea. Es decir, construimos una serie, un diccionario, un corpus, y ponemos en discusión ese corpus. Yo solo tomé dos categorías de ese corpus, solamente dos, pues porque son muchas las que nos movemos, las que se mueven en este espacio, ¿cierto? Tomé solo dos: violencia y memoria. Pero tengo aquí varias, ¿cierto? Y sería parte de un seminario coger categoría por categoría y desmenuzarla y mirar la democratización de esa categoría, la funcionalidad de esa categoría, la comprensión de esa categoría, la reflexividad de esa categoría, ¿cierto? Solo hice el ejercicio con dos. De violencia, que es la primera por donde entramos, digámoslo así. Es decir, porque trabajamos en una aproximación antropología-violencia, ¿cierto? Aquí hay que hacer una aclaración. La antropología dice el antropólogo francés Leclerc, la antropología es una ciencia del colonialismo. Históricamente ha sido y será una ciencia del colonialismo, ¿cierto? Sin embargo, como ciencia del colonialismo, digamos, yo le digo a mis alumnos, nuestra madre es una prostituta, ¿cierto? La antropología, como antropólogos, la madre es una prostituta. Pero eso no quiere decir que no sea nuestra madre. Y hay que aprovecharla. La antropología, siendo una ciencia del colonialismo, que le hizo daño a las subalternidades y construyó el otro solamente para justificarse ella, y justificarse en parte Europa, pues no podemos hoy decir, oh, bah, no. Sin embargo, en esa relación de dominación, el sujeto que construyó, el otro que construyó,
tiene unas características específicas, el negro, o el indio, o el campesino, o el latino, o el del tercer mundo, tiene unas características, es un sujeto que ha adquirido con el tiempo cierta independencia, cierta, ¿cierto? Y en esa cierta, pues hay unos espacios, tanto para allá como para acá, muy grandes. En la violencia, y trabajamos violencia, y entonces sobre el concepto de violencia, la antropología no ha dicho mucho. ¿Sí? Ha dicho cosas, ha dicho muchas cosas, pero como toda ciencia, generaliza. Y uno de los problemas del concepto de violencia, de las realidades de la violencia, es que son sumamente generales y tienen un problema. Tienen un problema muy, muy importante. Y claro, la violencia tiene unas posibilidades. Es decir, cuando yo hablo de violencia, o el profesor habla de violencia, o ustedes hablan de violencia, entonces hay que aclarar primero qué violencia. Entonces, uno puede decir, no, la violencia política, o la violencia estructural, o la violencia simbólica, o la violencia cotidiana, como aparece en uno de los artículos del profesor Ferrandis. Y esas violencias, y claro, hay otra cantidad de violencias, uno puede desglosar igual esas posibilidades. Sin embargo, y hay unos autores históricamente muy poderosos que han hablado de la violencia. Entonces, uno puede mirar cómo la violencia se volvió un instrumento poderosísimo para las antropologías, lo que se llamaron las antropologías poscoloniales, en la India, por ejemplo, Gayatri Spivak, Gachamartis, Appadurain, toda esta gente comenzó a escribir sobre violencias, violencias como producto de la subcondición de colonialidad, ¿cierto? Y Amartya Sen, por ejemplo, un antropólogo, el economista, premio Nobel de Economía, habla de las violencias culturales, perdón, de las violencias de identidad, uno de sus libros importantes, Identidad y Violencia. Y entonces usa un término interesante y es la violencia, ya la violencia no es solamente étnica, que era como contestándole, no sé, a Padurain en ese texto sobre geografía de la ira, que habla sobre la violencia étnica y cómo el mundo se le vino encima a las minorías étnicas para meterlas en cintura, porque es más fácil manejar la igualdad que manejar la diferencia. Y entonces él habla de esas minorías, de esas violencias, ya no étnicas, sino esas identidades sociales. Y esas identidades sociales tienen que ver con las maneras como nos representamos frente a la sociedad, ante el mundo, ante los medios, ante mi gremio, ante mi accionar como político, es decir, varía esas formas, y él dice que ahí hay unas violencias en la medida en que la gente construye odios para que eliminar esas diferencias. Y uno pues puede hacer un recuento, Hannah Arendt, que pronto ustedes la conocen mejor que yo, a todo lo largo de su obra como filósofa, pues establece la relación entre violencia y poder y plantea pues que no hay poder, y ahí creo que
Hay una discusión interesante. Ella dice que el poder y la violencia están aparte, que el poder se elimina cuando hay violencia. En Colombia pasa lo contrario. La violencia es la que ha construido el poder. El paramilitar adquiere poder, tiene la capacidad de generar esos niveles de violencia porque tiene poder, ¿cierto? Claro, eso puede ser aplicado a sociedades en donde sí, un ciudadano con miedo no es ciudadano, y las democracias hoy en día no se mueven bajo temores, sino bajo derechos, y en esa mirada de Hannah Arendt, pero en Colombia no funciona así, lamentablemente. Y bueno, por ahí pasa Fran Fanon, y en todos sus libros, en sus dos principales libros, ¿cierto? Tanto en Los Condenados de la Tierra como en Máscaras, máscaras blancas, caras negras, o caras negras, máscaras blancas. Entonces, todos ellos, y hay otra serie de digamos que hay otros que comienzan a mirar discursos más específicos, menos universales, más específicos. Nina Segato para Sudamérica, ¿cierto? En un ensayo muy importante que tiene, Las estructuras elementales de la violencia, Osledder sobre geografías de la violencia, el profesor Ferrandis, que escribe un artículo dando las bases y las posibilidades de clasificar y de mirar las violencias. Y hay un personaje interesante, un profesor de Oxford, Statis Colimbas, y produce algo que se llama ontología de la violencia. Ontología de la violencia política. Es un ensayo con unas 50 páginas, y a lo largo de ese ensayo, de esas 50 páginas, él define todas las violencias. ¿Sí? Y entonces ahí viene. Y claro, en Colombia hay gente que se ha dedicado a teorizar sobre la violencia, y eso está bien, el Sabler, el Mayor Victoria Uribe, Miriam Jimeno, hay una cantidad, Duncan, una cantidad de gente. Sin embargo, el Sabler termina uno de sus artículos diciendo: es posible trascender la descripción antropológica, política y o biológica de los fenómenos que estudiamos y establecer líneas generales o leyes capaces de dar un marco de inteligibilidad a esos fenómenos. ¿Y acaso no es el propósito fundamental del conocimiento científico? Okay. Se pregunta ella. Y se pregunta también en una reflexión que es donde yo quiero entrar. Después de todo lo que él escribe, Statis Kalimbas dice: durante la violencia colombiana, la eliminación de miembros de la oposición de aldeas particulares parece haber obedecido a la lógica de feudos personales, diferencias de partido y rivalidades intermunicipales. Un reporte del enviado del gobernador conservador de Antioquia al pueblo de Cañas Gordas reveló una sociedad sórdida, corrupta, dividida y violenta, hendida por las facciones, feudos familiares, animosidades locales, celos personales, rencores, codicia, conflicto entre los que tienen y los que no tienen. Digamos que él mete ese pedacito y resume todo eso en 200 años de violencia nuestra.
Y al final dice él, es posible pasar por alto la dinámica a nivel micro. Si la meta es lograr una interpretación histórica del conflicto a nivel macro y a largo plazo. Entonces, aquí volvemos al foco. Al foco del conflicto. A lo que quiero es llegar a plantear que no hay posibilidad de hablar y de generalizar sobre el conflicto. Es decir, en antropología, no sé en las otras disciplinas, no soy eso, un antropólogo. Y esto lo digo porque en antropología uno sí podía, o sí se pudo, cuando uno mira el ensayo del Don de Marcel Mauss, uno mira que la reciprocidad, el intercambio aparece en todas las comunidades. O sea, eso usted puede generalizarlo. Puede que no se dé en el potlatch como lo planteó Marcel Mauss, o como se da en el culá en Malinowski, pero se da de otros intercambios, ¿cierto? Los Kogi y los Arhuaco en la sierra, cuando se encuentra, uno le entrega un poquito de coca y el otro le entrega otro poquito de coca. Esos intercambios se dan. Yo hago una fiesta de los 15 años de mi hija y empeño, se usa la palabra empeño todo para que el otro le traiga regalos, ¿cierto? Es decir, yo hago una gran fiesta y el otro trae regalos, ahí hay un intercambio. Es decir, yo en antropología se pudo y se hicieron generalizaciones. Mi hipótesis es que no se pueden hacer generalizaciones cuando de conflicto se trata. Es decir, y por supuesto, no se podrán hacer antropologías en la medida en que no estén claras las dinámicas de ese conflicto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la violencia, como la plantea la violencia en África, la violencia negra, tenía unas características y unas condiciones culturales específicas. Las violencias tienen unas condiciones que son propias y se dan en esas condiciones. Pero hay unas violencias que se salen de esos esquemas, ¿cierto? Y esos esquemas son los que el peligro que yo veo es que cuando yo meto, como este profesor mete, Calibas, mete todo en su ontología de la violencia, estaba juntando violencias totalmente diferentes, violencias violentas, desde luego, pero no está dando ninguna explicación. Ese pedacito que le dedica a Colombia es una abstracción total. Yo, que soy colombiano, no entendí qué es lo que quiere decir. Pensé que yo, pues ya estoy por los 58 años, dice uno, bueno, ¿será que mi entendimiento comienza a fallar? Entonces se lo mando a mis alumnos de mi grupo. Miren a ver qué me pueden decir. No entendemos eso. No se entiende porque él no lo haya escrito mal o bien, ¿no? No se entiende porque el sentido de la violencia, mirado desde esa generalización, desconoció las dinámicas históricas y culturales. Y la siguiente categoría a la que me quedo es la de memoria. Es decir, una que está en discusión, violencia, otra que es memoria. Y entonces, ¿cuál memoria? Y ahí vuelve a preguntarse uno, ¿cuál violencia? ¿Cuál memoria? ¿Sí? Entonces, lo primero que le exige a uno la academia es decir, ¿ustedes de dónde va a mirar la memoria? Porque hay planes narrativos para la memoria, ¿cierto? Entonces, ¿usted va a mirar la memoria desde Foucault?
o va a mirar la memoria de Gramsci o va a mirar la memoria de Ricoeur. Entonces uno dice, bueno, recuerde que estamos hablando de las memorias de la gente que les mataron, que les cercenaron, que les violaron, sus parientes, su mujer, sus hijos. Pero eso hay que meterlo en un contexto, ¿cierto? Y entonces, si usted no tiene claridad como académico, entonces va a tener un problema grande. Epistemológico, diría. Este artículo carece de fundamento epistemológico porque no me está diciendo quién, de dónde está mirando la memoria. Entonces, claro, cuando uno dice, no, voy por un lado de Foucault, uno puede decir, wow, la crítica que se le hace a Foucault. ¿Foucault tenía clara la división de clases? ¿Alguna vez tuvo clara la oralidad en la memoria, en la división de clases? ¿La tuvo en cuenta? ¿O más era un programa, unas narrativas políticas que se construían en las dinámicas sociales, pero que en ningún momento las articuló a diferencias sociales? ¿Cierto? Que es, digamos, la diferencia que hay con Gramsci, que sí miró las memorias históricamente en la construcción de un sujeto. O Ricoeur, que construye una epistemia sumamente compleja desde las dinámicas de la fenomenología para poder entender el proceso de la memoria en el mundo occidental. Y claro, surgen otra serie de hombres, de individuos, de mujeres que comienzan a trabajar sobre memoria. Y claro, sobre memoria también hay unas posibilidades. Entonces, ¿usted está hablando de memoria histórica? ¿O está hablando de memorias colectivas o memorias individuales? ¿O las memorias? ¿O está hablando de una memoria o de las memorias? ¿Y para qué las memorias? ¿Cierto? Y entonces ahí, digamos que surgen, afortunadamente, algunos teóricos estudiosos un poco más entendibles desde el punto de vista operativo, como Rieff, David Rieff o Todorov, ¿cierto? Que el uno habla sobre el derecho al olvido y el otro sobre el abuso de la memoria. Pero bueno, ya le permite a usted traerse, pero recuerde que estamos hablando de las memorias de sujetos, de sujetas que están en unas condiciones sumamente condicionadas. Y bueno, aparece el cuerpo, que no me va a tener, el género, el territorio, la territorialidad, la transición, la verdad, la reparación, los pos, que se volvieron determinantes en mi país, ¿no? Es decir, ese prefijo se volvió un detonante, ¿cierto? Los posacuerdos, los posconflictos, las posverdades, todos los pos. Entonces, a eso tenemos que articularle unas metodologías, ¿sí? Y esas metodologías, es decir, a eso tenemos que crear unas metodologías, cómo trabajar en esos espacios. Y esas metodologías me dividen en el investigador, que es un antropólogo, y ese investigador se debate en unos dilemas. El investigador en conflicto es empático, es antipático, o sus subjetividades deben mantenerse, ¿cierto? Hay el texto que de pronto ustedes conocen, el antropólogo inocente de Nigel Barley, ¿sí? Cuando uno lee el prólogo
del libro, uno lee un tipo como que no es antropólogo. Él dice que este libro es chistosísimo, pues porque nunca había visto una... Si esa, entonces uno dice, bueno, primero, el tipo que hace el prólogo es desastroso, porque dice, bueno, ¿cómo así que el antropólogo no está en condición de ponerse en el mismo nivel de la sociedad que estudia? Entonces, hay que ver, él escribe en el prólogo, no tengo el prologuista, el nombre, pero el título, no sé si esté mal traducido, el antropólogo inocente. Es decir, ¿es inocente el antropólogo que le da credibilidad a la sociedad que trabaja? Daría la impresión que va a tratar el libro. Pareciera que es que una de las condiciones de la antropología y del antropólogo es que nunca le dio mayor atención a las sociedades que trabaja, porque siempre asumió una posición tremendamente hegemónica. Y ahí es donde el investigador en conflicto debe resolver su programa también. O se mueve en la empatía, o en la antipatía, y cómo mueve sus subjetividades. Y la etnografía, que es para mí el único instrumento con el que se puede, al que se puede recurrir en antropología para este caso, pues tiene un remoquete sumamente tautológico, y es que se habla de antropologías participativas. Y entonces eso nos pareció una novedad. Es decir, digo que es una tautología, ¿por qué? Porque no existe, no puede existir una etnografía si no es participativa, ¿cierto? Desde la semiótica, Eco produjo un concepto sumamente sencillo que integró la dinámica del proceso de la comunicación, el ruido, ¿cierto? El ruido es determinante. Flaubert lo había hecho en la novela. Flaubert es el primer escritor que introduce el ruido en la novela moderna, ¿cierto? En algunos, Flaubert y Honorato de Balzac, el puntilleo que se escucha, el rumor que se escucha, que escribe, es un ruido. Es el primer escritor que escribe el ruido en la novela. El antropólogo es... Él es el ruido en sí, así sea hegemónico o no. En el hecho de Malinowski de sentarse en un pedacito de una piedra entre los troyandeses, ya estaba produciendo ruido, callado, sin saber la lengua, lo que fuera, cambia la dinámica. Y en la medida en que pasa esa y se aumenta esa experiencia, el indígena, el negro, el campesino, asimila ese ruido y comienza a devolver el ruido en la retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere que yo es? Yo le digo lo que usted quiere que yo, lo que usted vino a escuchar. Entonces, las condiciones de la antropología se hacen óptimas, que es un peligro para la antropología cuando las condiciones son óptimas. Y entonces, aquí surge un problema: ¿cómo participar? Y surge otro problema: el conflicto tiene, dentro de todos estos actores, en el conflicto hay otros dos muy importantes: la víctima y el victimario. Encontré un artículo de un antropólogo alemán, Nixon Chosban, y tiene un bonito título, como nos gusta a los antropólogos: Escritura etnográfica de lo desagradable. Y él lo que iba a hacer con un estudiante suyo de doctorado, Chosban es el director de
de un doctorado en sociología en Monterrey, en México. Y él, como alemán, quería mirar todos estos movimientos nuevos neonazis que se están dando en Alemania. Pero su problema radicaba cómo entrar. Y entonces dice que hay tres problemas para trabajar con las etnografías desagradables. Las normas éticas y académicas que han dominado la disciplina. Es decir, nosotros, bueno, nosotros no, los franceses, los ingleses inventaron una ética del antropólogo, ¿cierto? No cumplieron, pero pues que nos enseñaron a lo que Lévi-Strauss llamó la doble moral del antropólogo. La norma ética académica que ha dominado la disciplina, no le podía, usted no puede trabajar con el enemigo, aparentemente. La segunda es su ubicación, y esto es importantísimo, su ubicación en la economía de producción del conocimiento académico. Es decir, esto no da puntos. No se publican revistas indexadas porque no hay mayor. Claro, que busca el investigador a veces, no todos, afortunadamente, es publicar en los journals. Y la última es la contradicción y el impasse del campo etnográfico. ¿Cómo hacer trabajo etnográfico con el perpetrador? Te pregunto a un joven que trabajó conmigo, digamos que yo lo formé, y lo llamaron a trabajar en el Centro de Memoria en un proceso que se llamó Acuerdos de la Verdad. Acuerdos de la Verdad era entrevistar, él duró 3 años y medio entrevistando paramilitares. Todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entrevistando paramilitares. Trabajaba conmigo, se retiró y en toda esta construcción que he tratado de hacer, y que he escrito y que le preguntaba, Luis, ¿cómo hizo usted para resolver? Y él, entre las notas que tomé antes que se me dañara el portátil, él habla de la antropología de lo sucio. Pero me decía una cosa impresionante, es que yo asesiné mis sentimientos. ¿Qué significa eso, Luis? Dice, ah, sí, para poder trabajar y ganarme ese salario, que era bueno, y en eso había que asesinar mis sentimientos, porque si no asesinaba mis sentimientos, terminaba loco escuchando tanta muerte. ¿Sí? Eso me lleva a unir esas tres, ¿cierto? ¿Cómo construir una teoría del conflicto colombiano paramilitar guerrillero si no conozco las formas de los actores y de los actantes que se están que se están cruzando, ¿cierto? Es decir, ¿y la víctima? ¿Y la víctima que la víctima, escribo yo, que está por fuera de los marcos sociales y culturales del conocimiento establecido, ¿cierto? Es decir, la víctima está por fuera de esos marcos sociales. Es decir, cuando yo trabajo con indígenas, el indígena tiene claro su condición étnica. El negro tiene clara su condición étnica. El campesino tiene clara su condición étnica. Pero cuando yo trabajo con la víctima, él no tiene clara eso. Porque así sea indígena, así sea negro o así sea campesino, él no tiene esa claridad. Y digo yo que no tiene esa claridad por una razón. Por la relación que tiene su memoria inmediata frente al hecho. Es decir, existe una memoria indígena sobre el descubrimiento.
pero ningún indígena ya, lo digo porque los conozco, pues cuando recuerda el descubrimiento y la conquista, pues le vuelve una rabia o justificará su accionar, o el campesino o el negro, con todo lo que significó la trata. Pero el proceso de la memoria, el recuerdo está ligado a procesos individuales en el conflicto. Está ligado a procesos individuales de dolor inmediato. Es decir, el dolor que puede volver a tener un negro cuando yo le hablo de su condición de negro traído como esclavo, tiene un dolor histórico, que es diferente a un dolor inmediato. ¿Sí? Y claro, esas están asociadas a memorias colectivas, a memorias históricas. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cómo hacer, en ese caso, una etnografía del dolor? ¿Existe una etnografía del dolor? ¿Y cómo se puede hacer una etnografía del dolor si, por un lado, yo no me acerco al dolor? Y la antropología se inventó la etnografía y le puso participativa porque yo debo estar al lado de, ¿cierto? Entonces, por un lado, ¿cómo construyo yo, y ahí ya para abrir el espacio, cómo construyo yo una antropología del conflicto si mi relación con el conflicto particular? Puede que yo construya una teoría general, pero ¿cómo hago ni siquiera para entender? Porque aquí viene el problema y ahí ya viene mi posición como académico, que deja de ser un poco. Es decir, ya mi interés no es como académico, ya el interés es ahí ya como colombiano. ¿Cierto? Que es donde entramos en discusión ya, en la medida en que como colombiano, ¿cómo hacer no para entender el conflicto, sino para evitar el conflicto? Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿no es válida? Y es, ya es una pregunta, ¿no es válida y no será posible unas antropologías no para interpretar y teorizar el conflicto, sino para evitar el conflicto? Entonces me vuelve como en el mito de Sísifo a volver a caer la piedra encima, ¿cierto? ¿Cómo hacer para entender eso si el académico mismo, en algunos planes de ese relato del que hablamos inicialmente, los sesgó? Entonces en mi país, no sé si lo escucharon, entonces entró a discutirse si el relato de la víctima no era morboso. Si el relato es o no morboso. Si está bien que usted cuente con pelos y señales cómo fue que vio que descuartizaron a su marido. Pues claro, ahí la pregunta es, ¿y entonces cómo vamos a hacer una antropología del conflicto si yo no tengo claridad realmente? Y por el otro lado, ¿cómo asumimos como académicos esas investigaciones frente a esa relación entre empatía y subjetividades que indudablemente salen a la palestra cuando estamos en campo? Dejo ahí un ratito. Muchas gracias, Juan. Yo creo que como es tarde no vamos a ver el vídeo, pero
os lo mandaremos a todos porque está en YouTube y lo podéis ver. Y precisamente, quizá lo que sí que pueden hacer es resumirnos brevemente. Ah, sí, claro, perdón. Sí. Si nos puedes contar un poco el proyecto, o sea, dentro de todo este debate tan amplio que has abierto, tu intervención recogiendo historias orales y haciendo documentales que interpreto que son para devolver también a las comunidades, ¿no? Para fijar su memoria, para dar visibilidad a memorias subalternas de la violencia. Sí, el documental es mi quinto documental y todo esto surge de la reflexión que hemos hecho o que hago a veces solo porque no sé, no hay otro espacio. El documental que vamos a presentar y que se los pasará al profesor a sus correos se llama No supimos por qué. Y no supimos por qué. Fue una masacre en uno de los pueblos del Magdalena. Un 9 de enero del 2000 mataron 27 personas y las matan a las 11 de la mañana cuando van a bautizar a los niños. Hay bautismos y los van a bautizar y ahí matan a las personas, los paramilitares. Entonces, claro, estas reflexiones, nosotros lo que le pedíamos, o la comunidad nos pedía cuando llegamos era si podíamos hacer algo por ellos. Yo le decía, pues un artículo indexado no le sirve de nada. Me sirve a mí que me da unos puntos para mi salario, pero a ustedes nada. Vamos a hacer un documental, a reconstruir la memoria. Y entonces, bueno, vamos a trabajar. Entonces comenzamos en un campo casi de un año, yendo y viniendo a la comunidad. Y en eso pues surgen muchas preguntas, demasiadas, que tienen que ver con la antropología. Es decir, la memoria inmediata, o más bien, cuando usted hace campo con indígenas o con negros o con campesinos, el negro, ni el indígena, ni el campesino tienen el dilema de Hamlet. ¿Soy o no soy? No lo tienen. El sur. La pregunta mínima que uno le va a hacer a un indígena es indígena. Y él no se va a despertar, ¿soy o no soy indígena? ¿Qué es ser indígena? No, esa pregunta no aparece, ¿cierto? Por lo tanto, el indígena tiene claro, y entonces las preguntas son claras sobre lo que vamos a hacer en el campo. Pero con estas personas no era claro, porque todo lleva al dolor. Es una cosa interesantemente preocupante, porque claro, cuando usted pone su cámara, cuando ve, él ya sabe que usted viene a que le cuente. Y ella y él están dispuestos a contar porque son los únicos espacios donde pueden hablar. O donde el Estado les ha permitido hablar, porque el Estado ha sido tremendamente olvidado con ellos. Entonces en este documental surgen preguntas mías que me hacen los campesinos. Son campesinos, ganaderos, pequeños campesinos, agricultores, los matan por algo que pongo aquí sobre representaciones, y es que yo diría que el 90-95% de los masacres en Colombia se dan por el rumor, por el chisme. Es decir, a ellos los matan porque ellos se están asociando a la ANUC, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y la ANUC la asocian con comunismo, y en Colombia asociar comunismo es asociar
con izquierda, y es asociar con ateísmo, y es asociar con guerrilla, y es asociar con propiedad colectiva. Y eso, pues, es una enfermedad del país, de los grandes terratenientes. Entonces, a ellos los mandan a matar por un rumor. Esos parece que son comunistas porque son de la NUC. Entonces, la pregunta que hacían era, en la reflexión, toda la literatura a veces le lleva ventaja a la antropología. Albert Camus se preguntaba en El extranjero, Merzoc, el protagonista del extranjero, se preguntaba, ¿y dónde está Dios? ¿Cierto? Que el absurdo creado por Camus, por Genet, el absurdo, ¿cierto? Este campesino me preguntaba, profesor, yo a veces me pregunto, ¿y Dios dónde estaba? Que estábamos bautizando en su iglesia, que estábamos entrando a unos niños al reino de los cielos, que estábamos orando y permitió que entraran a matarnos. Uy, pues mucho. Entonces, esa pregunta, en otro contexto, y es ahí donde también la antropología no ha dicho nada, en otros contextos esas reflexiones producen otras cosas. ¿Quién se queda con eso? Y entonces el ejercicio etnográfico, pues, tiene que ver con lo que decía en las metodologías. Y escuchaba o leía a alguien decir que el antropólogo no puede establecer empatías. Claro, Malinowski nunca estableció empatías. Y el mejor ejemplo de eso es su manual que publica a su hija o su hijo en el 61, ¿no? Y ahí se va, o el antropólogo cuando dicen aquí y por fuera a esos indios cochinos, esos negros garrapastros, bla, bla. Es decir, usted dice una cosa en campo y otra cosa en la realidad. Pero en el conflicto es imposible no establecer empatías. Un antropólogo o una antropóloga no puede, es más, no creo que lo reciban. Por eso muchos de estos discursos que se escriben sobre el conflicto no dicen, ¿y en dónde está la sustancia del conflicto? ¿Qué es el sujeto que quedó del conflicto? ¿Alguien se ha puesto a hacer una antropología del dolor pasando por el dolor? No. Ni yo, no sé cómo hacerla, ¿cierto? Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo vamos a asimilar, cómo vamos a igualar las mismas, ¿cierto? Y claro, en bien de la antropología podría uno decir, pero ¿y en bien de los otros? ¿Qué le queda a la víctima? Y claro, hay con una cantidad de elementos determinantes, por ejemplo, que sobre eso sí he escrito algo. No he publicado nada, y así la profesora Serrandi sí me publicaba. El llanto en la etnografía, llorar en la etnografía. Y ustedes miren un manual como antropólogos, a ver si en algún manual, en el de Marcel Mauss o cualquier manual, está cuándo llorar en la comunidad. No, en ninguna parte. Y yo descubrí, no porque yo sea un gran descubridor, sino en mi ignorancia frente al conflicto, que si yo no lloraba, pero que si yo no lloraba de verdad, así como el otro antropólogo entregaba un objeto, en las antropologías clásicas entregaba algo, me permitía, así si yo no, si ellos no sienten que yo lloré con sentimiento, me cierran. Entonces la pregunta, ese es un elemento importante de análisis, de vinculación, que no he leído, esta estancia investigativa me ha permitido leer, y en ninguna parte lo he leído. Y entonces uno dice, o sea que los conflictos no son iguales, porque si un antropólogo no ha llorado desde el conflicto, hay un sesgo muy grande que está dejando de lado, una experiencia muy grande,
Y eso hace parte de este lado, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hay otra cantidad de elementos que están, la etnografía visual me permite a mí nivelarnos más bien, ¿cierto? Creo que es el único instrumento de la antropología que elimina la escritura como un instrumento político, porque la escritura es un instrumento de poder, ¿cierto? Es decir, y si no que lo, pues que lo diga la academia, la soberbia de la academia está en la escritura, ¿cierto? Es decir, entre más complejo sea yo, más importante soy yo. Y esa complejidad se da en la escritura, ¿cierto? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que si yo me libero de ese trauma que es la escritura y me presento con el documental, la comunidad me va a ver de otra manera, igual. ¿Por qué? Porque en el documental que van a ver, hay un señor Don Carlos, y Don Carlos me dice, yo lo dejo grabar, profesor. Sí, y él era clave, porque a él le matan dos personas, su esposa y a su hermano en esa masacre. Y era líder, y uno pues tiene que, en este tipo de comunidades, hay que entrar con alguien y que ese alguien lo respalde por X o Y razón. Entonces él me dice, sí, profesor, yo me interesa que haga el documental. ¿Usted ha llorado? Pues cuando era chiquito y me pegaba a mi mamá. ¿Usted no ha llorado últimamente? No. No, porque yo soy de una familia, mi padre era santandereano y hay una clasificación en Colombia dependiendo de la región, y Santander es, pues, todo el país es macho, machista más bien, más que macho, y en esa zona los hombres no lloran. Y entonces las mujeres sí pueden llorar, pero los hombres no. Entonces él, yo no lloro, nunca he llorado, bueno, profesor, yo lo dejo filmar, si usted, cuando yo comience a llorar, usted con sus muchachos nos abrazamos. Bueno, una solicitud extraña. O sea, no se lo pide a uno un indígena, ni se lo pide a uno un negro, ni... ¿Por qué, don Carlos? Yo necesito que usted entienda por lo menos eso. El dolor. Bueno, vamos a arrancar. Y arrancamos, y efectivamente ustedes se van a dar cuenta que cuando él comienza, a él le matan... Hay otro espacio, los territorios. Generalmente una masacre se hacía en la iglesia o fuera de la iglesia. Y la iglesia se usaba o para guardar los cadáveres o para seleccionar la gente que iban a matar. O sea, mire la representación tan compleja, ¿no? El espacio de Dios era el espacio de juzgamiento de los vándalos de la tierra. Y entonces a él lo meten en la iglesia, una iglesia pequeñita, y comienzan a llamar a los que van a matar. Estamos hablando de las 11 de la mañana. Y llaman a su esposa, que es la líder de salud. Y al rato escuchan los tiros. Y se van, y él sale a correr, y él ve a su esposa en el sardinel, o sea, su cabecita está colgando acá y su cuerpo ahí. Con un fusil, un galil, un fusil, le han pegado un tiro en la cabeza a 2 metros. La cabeza se la han partido por la mitad y está tirada ahí. Él tiene que venir, recoger su esposa, y cuando recoge a su esposa le dicen, y su hermano está ahí en la esquina, en las mismas condiciones. Tiene que ir y... Entonces cuando él comienza a contar eso, él se viene en llanto, por supuesto. Por lo que yo decía, la memoria del conflicto no es una memoria histórica, es una memoria de dolor, pero de dolor inmediato. Y entonces, efectivamente, él
se viene en llanto. Me pregunta el joven que dirige la cámara, profe, sí, pare la cámara. El lío, y ya es esa meta, reflexión que uno se hace es, bueno, me acerco a abrazarlo, sí, ese momentico que uno tiene cuando está dando un pésame o algo que le digo, lo abrazo, lo... Sí. Bueno, entonces, menos mal los otros jóvenes eran más sentimentales, se abrazaron y claro, ya ahí sí nos abrazamos, duramos una hora llorando. Y él lloró una hora, lloró, y claro, todos lloramos. Cuando terminó me dijo, estoy bien ahora sí, y volvimos otra vez. Entonces uno se pregunta, ¿eso cómo entra en una etnografía? ¿Cómo lo cuenta usted? Porque eso es lo determinante en una etnografía. Para otros era el intercambio, para otros era el rol, para otros cantos, pero para este tipo de cosas es su empatía. No es un objeto, no es el espejito que le va a regalar, no. Es usted que debe entregarse. Y eso ha pasado con los 5 o 6 trabajos que he hecho. Entonces ahí hay una diferencia muy grande. Ya desde el ejercicio de la antropología del conflicto, ¿cierto? Que en ninguna parte usted lo ve. No lo ve. Nadie lo escribe. Porque el problema de que ahí ya es personal esta opinión, pues como todo esto es personal, pero esta sí ya no es como antropólogo, es que en la medida en que yo voy mirando esto, yo me voy alejando del sujeto real, como hace la antropología, como hacen todas las disciplinas, se van saliendo del sujeto real. Y entonces ahí es la pregunta ya como colombiano, ¿debo también salirme como sujeto real? Y si me salgo también, y si todos nos salemos, ¿quién queda con toda esta gente que están matando en mi país? ¿Un país vuelto nada? Que hoy le está marchando. Yo no sé por qué está marchando hoy. O sea, yo sí sé por qué, pero no sé por qué por fin, más bien. Otros países con menos historia violenta, Ecuador, Perú, Chile, han hecho 1000 veces más de lo que nosotros estamos haciendo hoy, una marcha. Entonces, esa ya es una, como le llamaré a uno, bueno, la reflexividad que llaman en ciencias sociales, ¿no? ¿Cómo miramos eso? Hay otro elemento que tiene que ver, bueno, porque es muy distinto, pero aquí cuando, como saben, nosotros trabajamos en el entorno de exhumaciones de fosas comunes, pero claro, es una violencia de hace 80 años, es una violencia histórica, ¿no? Que en los términos que tú estás describiendo, no es un dolor inmediato porque son nietos, bisnietos, o pueden ser hijos, pero 80 años después de los hechos, no tienen nada que ver, ¿no? Pero también en este entorno de exhumaciones, como antropólogos, lo que hacemos es grabar muchas entrevistas, ¿no? Entonces estamos en el entorno de las exhumaciones y tiene que esto que ver con algo que has dicho al principio, que es con el hecho de que tú consideras que siendo un funcionario público eres Estado, ¿no? Y por lo tanto aportas una legitimidad, ¿no? a la gente con la que trabajas. Digamos que es algo que tiene que ver con las capas de complejidad de lo que estás describiendo, ¿no? Que es muy, muy complejo, ¿no? Nosotros lo que sí que hemos podido ver es que en un entorno en el que hay mucha deslegitimación y donde las víctimas están estigmatizadas y donde se les ha matado porque se les ha acusado, se ha sospechado, se ha rumoreado que eran comunistas o digamos que es la masacre sobre el estigma, sobre la violencia estructural, sobre una serie de elementos, que la importancia que tiene el que haya un logo institucional, aunque sea de una universidad, que dentro del escalafón institucional no eres el Estado, no eres la Fiscalía, eres... Entonces nosotros sí que nos hemos dado cuenta de que
había como un déficit de legitimación de estos discursos, y tanto en las exhumaciones, donde las personas, por ejemplo, cuando tenemos una cámara como esta y la ponemos en el entorno de una fosa común, pues, al principio, pues como cada fosa común es distinta, la gente pues no se atreve mucho, pero a partir del segundo, tercer día, si dura, las familias empiezan a venir con sus portavocías y se ponen delante de la cámara porque hay una legitimidad para su relato que no han tenido en ningún momento, ¿no? Y eso se ha dado también en este centro, por ejemplo, en los primeros años de las exhumaciones, en el 2000 hasta el 2006, 2007, cuando ya todo esto empezó a estar en los medios y había muchos espacios de expresión, ¿no? de este drama, ¿no? Que muchas personas venían por ejemplo, una charla como la tuya o cualquiera que pudiéramos dar en el salón de actos, en un congreso, escuchaban con toda atención lo que teníamos que decir los académicos, y al acabar levantaban la mano y su intervención era para contar la historia de su padre o la historia de su tío, sin ninguna conexión con lo que se había hablado, desde el máximo respeto, y entonces prestaban su testimonio, pero claro, en un espacio institucional, con lo cual tenía una legitimidad que no tenía ni siquiera sus municipios de origen, donde nunca habían podido expresar esto. Entonces, no sé, quería preguntarte si esto también es parte de esa devolución, ¿no? Que has hablado de la parte más sentimental, más emocional, pero hay otras partes más políticas o institucionales, ¿no? que juegan en paralelo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo he hecho 6 trabajos de documental y, bueno, cualquier cantidad de entrevistas en otros. Y a mí me preguntan, Fabio, profesor, ¿nunca lo han amenazado? No. Es decir, ahí va la Universidad del Magdalena. Entonces, esa institucionalidad nos ha permitido a nosotros cierta seguridad en algunos contextos, en otros no. Yo quería trabajar en Colombia, en el Caribe hay 2 palenques que quedaron. San Basilio de Palenque en Bolívar. Comunidades negras. Comunidades negras. De origen colonial. Y un palenque de San José de Uré en Córdoba. En Bolívar, si ustedes ponen San Basilio de Palenque, pues es patrimonio de la humanidad. El espacio cultural lo denominaron patrimonio de la humanidad. Y hay otro palenque, San José de Uré. En ese he intentado entrar 2 veces y los paracos no me han permitido. Y hace poco mataron 4 personas, hace 15, 20 días. Y no ha permitido, es decir, ¿usted quién es? No, yo soy, le echo la carreta. No. No, profesora, ya no tiene nada que hacer. Porque hay que llegar a un pueblo, Montelíbano, y ahí coge un transporte, una camioneta que lo lleva hasta allá adentro. Y ellos manejan el transporte. ¿Usted para dónde va? No, yo voy a hacer un trabajo con la... No, pues, allá no, mire, allá están matando. De una vez le dicen a uno, más bien, váyase. El primer día intenté. Mire, ya no escucho que están matando. O sea, como quien dice, si se me mete. El segundo íbamos con alguien del gobierno. Va usted, él no. Usted va a tal sitio. Ella tenía que ir a un sitio de la Oficina de Derechos Humanos y regresarse. En el mismo carro la traía. El señor, usted, no, yo voy con... No, usted, si quiere la espera acá. Se va a demorar como 5 o 7 horas. No entra. No hemos podido entrar. Otro palenque. Entonces, hay partes donde sí. Y también pasa lo mismo, ¿no? La víctima está esperando el momento para contar su historia. Alguien para contarla, dura. Entonces, claro, el académico, y ahí es parte de la discusión, esa historia al académico no le interesa. No le interesa. Oh, y se echa 10, 15 minutos a la entrevista. Oh, comienzan a mirar el relato. Entonces, claro, pero si esa es la base del conflicto,
Pero el académico obvia eso, ¿cierto? No solo el antropólogo, el historiador, el politólogo. Vamos al concreto. ¿Lo concreto qué es? La abstracción, ¿cierto? Porque lo menos el menos nivel de abstracción que puede haber es el relato de una víctima, su realidad. Pero también la víctima entiende eso, porque en el texto de Ginsburg, El queso y los gusanos nos enseñó esa categoría tan bella de la resistencia, ¿cierto? Meachino logró sobrevivir a la Inquisición diciendo en plena Inquisición y en la plaza pública, la Virgen no existe. Eso es una mentira. Y lo buscaba como... Y murió, fue de viejo, ni siquiera fue en la hoguera. En plena Inquisición. La víctima ha entendido también. Y entonces, ¿usted qué quiere que le diga? Y entonces le dice cosas. Pero también ha entendido que... Y es una categoría que habría que poner aquí, y es la revictimización. Colombia construyó un nuevo sujeto. Es decir, nosotros tenemos indígenas, negros, campesinos y revictimas. Y la revictimización se volvió un sujeto de hecho, con derechos, pero más de hecho. Claro, yo soy víctima y cuando necesito me revictimizo. Porque ser víctima, como el Estado me ha olvidado, es la única, y me ha olvidado no solo en el conflicto, sino que históricamente, entonces a través de eso yo logro. Y entonces cada vez usted encuentra más víctimas, ¿sí? Yo tenía a la asistente nuestra, que le llamamos, de la casa, 33, 34 años, y un día me dice, profesor, ya no voy a trabajar más con usted y doña Mónica. Uy, Teresa, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, es que me salió algo, profesor, y yo, ¿qué le salió? Me dice, sí, es que yo una vez metí un papel, una carta, que yo había sido desplazada de Cúcuta. ¿Usted fue desplazada? No, pero me la hicieron. ¿Así? Y ya me salió. Y fuera de eso, como desplazada, pues metí que a mis dos hijos, en el desplazamiento, eran parte de ese desplazamiento, entonces me sale ayuda para mí y dos hijos. Y pues yo voy a ganar más de lo que gano con usted. Y ahí está sin hacer nada, recibiendo tres chequecitos. Entonces, eso ha construido un sujeto. Y claro, el sujeto ha entendido y ha aprovechado y ha hecho algo sumamente complejo que no aparece en ningún lado. En otro documental que ustedes pueden ver en un canal que tenemos que se llama Oraloteca, ponen en YouTube Oraloteca. Hicimos un documental sobre la masacre de un palafito del pueblo en el agua, en la Ciénaga Grande. Y en ese, cuando presentamos el documental en la universidad, en la parte histórica de Santa Marta, los trajimos. La OIM nos dio el dinero, y entonces trajimos a 14 hombres y mujeres campesinos del palafito. Y la presentación del documental era la premier, ya la habían presentado donde ellos, y entonces los invitamos para que estuvieran 14 de las víctimas directas. O sea, les habían matado a su esposo, a su hijo, así, a su... Y era a las 7 de la noche, entonces yo le dije, un hotel cerca del sitio de la universidad, pues los hospedamos en un hotel, yo los recojo para llevarlos al sitio, y paso por ello a las 7, cuando comienzan a bajar, eran 7 hombres y 7 mujeres, comienzan a bajar los hombres y todos de blanco, impecables. Pero cuando comienzan a bajar las mujeres, uy, se habían mandado a peinar, hermosísimas, bien elegantes. Y les pregunto yo, oh, qué bonito, o sea, un tributo al desaparecido. Cuando vamos caminando para la universidad, que da la vuelta y me dice,
entonces le digo a una, usted está muy guapa, mi señora. Y es que hoy nos vamos de rumba con sus muchachos. ¿Ah, sí? Ah, yo creí que era que venían, era... No, no, no. Ya, eso pasó. Vamos a presentar eso. Y de ahí los jóvenes suyos nos invitaron a rumbear. Rumbearon hasta las 5 de la mañana. Entonces, y vos lloraron cuando presentamos el documental a más partes. Se terminó la presentación y se fueron a rumbear. Allá no lloraron ni nada antes. La vida tiene eso también, ¿cierto? O sea, usted no va a llorar eternamente. Pero ellos entendieron eso también. Ellos entendieron y eso hace complicada el entender eso, ¿cierto? A mí, como antropólogo, me extrañé. Uy, yo creí que venía era para el homenaje. No, venía era a la rumba. Pues ya se daba 14, 15 años la masacre. Pues tampoco van a llorar eternamente. Entonces, la víctima ha entendido eso y hace más compleja. Pero lo que no ha dejado de olvidar es que el sistema paramilitar, porque es un sistema, el sistema de violencia, que es diferente a muchos otros, generó unos detonantes que siguen siendo muy efectivos, sumamente efectivos. Es decir, la masacre, la desaparición forzada, el desplazamiento y el robo de tierras siguen siendo instrumentos que hoy, si bien no se necesita ya masacrar 20, 30 personas, si se necesita, el paraco le dice, le manda a decir, recuerde lo que hicimos. Y solo con eso, hace lo que quiera. Solo con eso. Entonces, claro, en una sociedad en donde la justicia transicional, la ley de justicia lo que hizo fue conceder 8 años de cárcel a las personas que se sometieron y la mayoría ya cumplieron con los 8 años y volvieron y están en las regiones y no están arrepentidas y no hay Estado todavía que los controle, pues no es sino pasearse como hace uno, el que perpetró estas dos masacres. Yo trabajaba en dos masacres de esa región, la de los palafitos, ¿sí? Y la de los campesinos, no supimos por qué. El tipo que mandó a hacer la masacre vive en la zona bananera. Ya pagó sus 8 años. Y vive en un pueblito que se llama Ciudad Perdida. Se llama Tijeras. Y Tijeras, que es lo único que tiene que hacer. Por ahí a las 7 de la noche sale en una Toyota, 4 puertas, con sus hombres por el pueblo, a intimidar. Solo con una vueltica que él dé, véanme aquí. Y pregunten qué soy capaz de hacer. Solo con eso la gente le paga un tributo. Es decir, el conflicto no es otro tipo de conflicto. Entonces, y hay la dificultad de hablar de la antropología del conflicto a nivel general, como meter esto dentro de un discurso. Bueno, Fabio, pues muchísimas gracias por... La verdad es que pues has planteado muchísimos temas y nos dejas sobrecogidos, ¿no?, con estas historias de lo que pasa ahora con las transformaciones de la violencia, que no el posconflicto, ¿no?, en Colombia. Hay una persona de nuestro equipo que está ahora mismo en Colombia, precisamente ahí en Boyacá, en una devolución de cuerpos, ¿no?, y también nos cuenta, bueno, ya no soporta la palabra posguerra, ¿no?, porque esto no es ninguna posguerra, esto es una... Sí. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Thank you.
Thank you.